el modo no mosaico para que tome toda la campaña, toda la pantalla. Hola. ¿Qué tal? Ahí nos vemos ya todos, yo creo, ¿no? Muy bien. Pues empezamos si queréis. Vamos a efectos, John. Bueno, pues visto esto, venga, pues adelante. Adelante, Pedro, si quieres hacer una mini presentación, pero vamos por ir directamente. Venga, pues adelante. Nada, no te preocupes, eso es. Gracias, pues yo ahora tomo el. Voy a tomar el control, digamos, no el control. Vamos a. Creo que estaréis viendo mi pantalla, es así, ¿no? Estáis viendo mi pantalla y vamos a ver esta presentación. Es una presentación que puede durar bastante tiempo, pero vamos a hacerla de forma muy rápida. Iniciamos la presentación. Bueno, hemos puesto un título un poco llamativo. Vamos a pedir digamos a Google que, ok Google, despiértame a las 6:15, para que aquí tengo un asistente vocal. Bien, creo que estaréis viendo la pantalla, vamos a ir muy rápido. Es un ensayo. A las 6:15 de la tarde. Hecho. Gracias. Bueno, ¿por qué decimos esto? Muy brevemente, ahora os pediría a todos, porque no sé si se oye por ahí, que apaguéis el audio para que no se oigan ruidos extraños, ¿no? Bueno, vamos a ir de una forma rápida, pero este ejercicio es también una forma de presentar lo que es una innovación disruptiva. En una innovación disruptiva, en la innovación sostenible, lo que se hace es buscar nuevas respuestas ante viejas preguntas. Pero lo que hay que hacer, verdaderamente el cambio, es reinventar las preguntas, preguntar algo distinto. Siempre es más difícil encontrar buenas preguntas que buenas respuestas. Y por tanto, la pregunta, digamos, clásica en este dilema muy sencillo, habitualmente lo que uno se plantea es el dilema de gasolina o diésel. Y serían preguntas más correctas decir, bueno, voy a comprar un coche que sea barato a corto plazo o a largo plazo, que sea contaminante en su funcionamiento limpio, que sea autónomo, que pueda conducir solo, o que haya que conducirlo, autónomo es algo más que automático, ¿y qué es más lógico en estos tiempos de coronavirus y de futuro? ¿Comprar, alquilar o compartir? Estas serían las preguntas. En la innovación disruptiva, voy muy rápido, pero espero que me podéis interrumpir, ¿eh? Cualquiera puede hablar en cualquier momento y lo oímos y paramos y saltáis a la pantalla principal. En cualquier momento, perdón, aquí vamos a verlo así. Un momento que para la grabación va a quedar mejor así. Bueno, cuando hay una innovación disruptiva, como puede ser el caso de Tesla en unos coches, un fabricante que nace por primera vez en Estados Unidos, nace en el año 2010 y hacía 54 años que no había ninguna marca nueva en Estados Unidos de coche. Una innovación disruptiva, como lo fue el iPhone o como ha habido otras, suele producirse por la conjunción de una incorporación simultánea de distintas tecnologías. Aquí Elon Musk lo que hace es, dice, voy a generar un coche que sea de altas prestaciones, un súper deportivo, pero respetuoso con el medio ambiente, como un Prius, o sea, una especie de mezcla de un Ferrari, pero con un Toyota Prius, y al mismo tiempo que sirva para el transporte familiar.
Y la cuestión es, ¿esto lo podría, lo va a poder lograr? Eso es lo que... vamos a ver si lo logra. Y de hecho, así fue, ¿no? Pero se busca, digamos, este tipo de... Perdón, al igual que con el iPhone. El iPhone es un éxito simplemente porque suprime las teclas, algo que también hace, por ejemplo, Tesla. Tesla lo que hace es, no hay ningún pulsador. En todo el coche no hay más que, ni siquiera la guantera tiene pulsador. No hay más que dos botones que son obligatorios en Europa, que son el de llamada de emergencia, que va a ser obligatorio dentro de poco, y el de las teclas de emergencia, de warning, que enciende los cuatro intermitentes. El iPhone es un éxito porque en un momento se abaratan las pantallas, mejora la comunicación, suprime, hace cambios drásticos, suprime el teclado, etc. Bien, entonces las preguntas nuevas son la cuestión esencial. Por ejemplo, la primera, esto en un debate, bueno, aquí lo podemos hacer, estamos en pequeño grupo, o puede ser en grande. ¿Os gusta la energía nuclear? Pero la auténtica, la de fusión, la que se prometió cuando yo estudiaba físicas hace 50 años... Se hablaba de centrales de fusión que con dos isótopos del hidrógeno, produciendo helio, habría una cantidad de energía ilimitada. Esto experimentalmente se logra, pero nunca ha sido un proceso industrial. La energía nuclear que usamos en los reactores es de fisión, pero yo me declaro un defensor de la verdadera energía nuclear, la de fusión, la que en algún momento atemorizaba porque igual se generaba un agujero negro y desaparecía no ya el planeta, sino el sistema solar. Pero la cuestión es, para ello, luego lo vamos a ver, ubicar bien la central nuclear. Y esta central nuclear está perfectamente ubicada, ¿dónde? A 150 millones de kilómetros. Es decir, está perfectamente ubicada donde está, en el Sol. O sea, lo que hay que hacer es utilizar la energía nuclear que viene del Sol. Esa es su... ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? No. Seguimos. Otra pregunta puede ser... no sé si alguien quiere preguntar algo. No. ¿Hay algún ruido? Lo que voy a hacer es colmutaros los... voy a enmudeceros a todos. Enmudecer a todos para evitar esa intromisión de momento y yo sigo hablando. ¿Me oís, no? ¿Me escucháis? Yo creo, ¿no? Sí, ¿me escucháis? Sí. Bien, pues seguimos. Perdonad, es que al estar haciendo la grabación tengo que verlo así. Entonces, las preguntas son... Parece que nunca lo hemos preguntado. Habitualmente somos consumidores de energía, pero ¿por qué no productores? Empieza a ser factible. ¿O por qué no prosumidores, que son productores y consumidores? Es una idea potente. Yo conozco gente que produce su propia energía, incluso la vende a la red... perdonar, a ver ahora si esto va o no va, así. ¿Qué tipo de energía? ¿Energía que provenga de los combustibles fósiles, del petróleo, o energía limpia del sol y además tuya, quizás, si tienes la capacidad de producir? Luego también hay preguntas que habitualmente no nos hacemos porque parecen futuribles, pero no lo son ya. ¿Prefieres conducir tú o que te conduzcan? ¿O prefieres tener la opción? Es algo posible. Estos coches... conducen, yo el 90% de los viajes que he hecho con el Tesla he ido conducido, me conducía él. Yo tenía que, por razones de legislación legal en Europa, tenía que llevar las manos en el volante, pero sí.